agradable estar aquí con vosotros un rato, que sea en el ministerio, en el horario de la comida. Entonces yo quería empezar diciendo que este problema, vamos a plantear problematizando las cosas desde el principio, si pedagogía, arte o ciencia, un debate inacabado, yo creo que es fácil encontrar rastreando eso que tenemos siempre a mano en internet para hacerse una aproximación al estado de la cuestión, porque nos toparemos enseguida con montones, con muchas opiniones, con actualizaciones, clasificaciones, tendencias, la polisemia del término pedagogía da para eso mucho más. Encontraremos hasta los clásicos hablando de ese tema. Hermano, sobre ello, pues él mismo, pues trató ya de un Lewin, o Junior, que dijo, o Claparel, o Emilio Durkheim, por ejemplo. De manera que, pero de ninguna manera yo quiero desprenderme de toda esta literatura, quitarme las espaldas las opiniones ajenas y hablar con vosotros, me permitís el tuteo, una manera más coloquial, más cercana, propia del seminario, a ver si soy capaz de acortar las distancias que ya físicamente nos separan, ¿no? Entonces, basaré mi intervención y experiencia profesional, pues, y muchos años maestro, doctorado en Historia de la Educación, y algunas conclusiones que yo he sacado de mis indagaciones. Digamos que es una perspectiva personal, pero sí que es recomendable leer cosas, por ejemplo, de Sociología y Educación de Durkheim, que en un capítulo me parece muy sensato y acertado sobre el tema que nos trae aquí. Y ese tema que nos trae aquí, pues yo creo que no es nada baladí, es un tema importante. No en vano, yo creo que detrás del tema de si es arte o pedagogía o ninguna de las cosas o a medias, se esconden otras cosas muy importantes, como la formación de los maestros, del profesorado, se esconde la relación, para mí, oscura, poco transparente y nada fácil entre teoría y práctica pedagógica. Se esconde también, y lo que es muy importante, y ahí insistiremos, las relaciones de saber, saber pedagógico, saber poder en la jerarquía de los cuerpos docentes, del pensamiento, porque es jerárquico, es finalidad. En fin, se esconde también muchas cosas. De todas maneras, lo que quería decir que en esta charla no quiero desengañar si al final no voy a sacar unas conclusiones, es decir, pues la pedagogía es una ciencia o es un arte, ¿no? Sino que habrá que someter, como todas las cosas, a sospecha estos juegos dialécticos de contrarios, de opuestos, estas dualidades, porque es posible que los años se escondan los juegos simbólicos de saber poder en los que la educación tiene un campo privilegiado. Los juegos simbólicos de un problema que no está el problema, es un problema creado precisamente por estos juegos simbólicos. Como ciencia podemos entender así en principio, pues claro, todo ese paradigma, esa concepción de la pedagogía, pues como una ciencia que imita o que emula o que es el tipo de las ciencias positivas experimentales, que es prescriptiva, normativa y con sus dictados, pues da una orientación segura que tiene que dar estos resultados, ¿no? Es la concepción más, digamos, más exagerada del concepto de ciencia, ¿no? Y por arte, al hablar de arte no me refiero a las artes clásicas, las del trío y el cuadrillo, ¿no? No me refiero
ni a las artes liberales ni a las artes vulgares, sino una acepción pues, que es muy común, que se le acerca a la idea de artesanal, que se ve aprendido en la propia práctica, una serie de habilidades, de destrezas, de conocimientos, pautas, comportamientos, que tiene su origen allí, en la oficina, en el taller, que es la escuela, en el lugar de producción del hecho pedagógico, y que se alimenta ritualmente y se reproduce durante mucho tiempo, a veces tiempos largos, muy largos, históricamente largos, en el propio contexto escolar. Este arte remite a la idea de maestro, porque claro, la verdad es pedagogía, pero la verdad es que nos estamos refiriendo sobre todo al ámbito de la escuela primaria y del magisterio. Este arte, pues bueno, se aproxima un poco a lo que el propio diccionario de la Real Academia dice, que es el arte, es virtud, disposición, habilidad para hacer bien algo, conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien las cosas. Es decir, maña, astucia. A eso yo me quiero referir cuando hablamos de arte. Y decía que esto puede estar en los juegos esos simbólicos que atraviesan el mundo de la cultura, de la política, del universo educativo, cultural, y que si os digo otra serie de palabras, de cualidades, ya espero que os vaya sonando para encajar contraposiciones de campos semánticos. Por ejemplo, yo digo ciencia o arte en la pedagogía, pero si yo digo catedrático, maestro de escuela, universidad, escuela normal, estudio, aprendizaje, elaboración algo elaborado, sencillo, certeza o tanteo, lo que es general y abstracto o lo que es restringido, lo que es superior o inferior y primario, todas estas cosas que estamos en parte ideológico, simbólico, que encubre la realidad a veces, pues es donde el terreno inseguro y resbaladizo donde nos vamos a mover, precisamente para desbaratar cualquier ilusión de certeza en algo que posiblemente no va a ocurrir. Yo creo que es importante que los que nos dedicamos al terreno de la educación no nos dejemos atrapar por estos falsos problemas y por la sencilla razón de que desarrollar un pensamiento crítico se trata de desvelar, de quitar lo que el lenguaje o los conceptos tratan muchas veces de ocultar. Lo iremos viendo todo esto. Voy a hacer una breve introducción, me voy a permitir, a modo introductorio, contar una especie de forma anecdótica. Mi experiencia profesional, cuando empecé a trabajar en una escuela rural, mis primeros pasos como aprendí en el oficio. Yo quería decir que yo estudié magisterio hace muchos años, en los años 60. Entrabas a 14 años después de cuarto de primaria a un niño, y a los 17 salías ya como maestro, con una absoluta ignorancia de lo que era la pedagogía. No tenía ni idea de lo que era una escuela. Además, mis intereses iban por otro lado. De manera que el día que llegué allí, a la escuela rural, pues el director me acompañó, me presentó a los niños, más o menos dijo, bueno, pues aquí te dejo con estos, y a los niños le dijo, portaros bien, que don Julio no me tenga que dar queja a ninguna de vosotros, cerró la puerta. Y yo me quedé ahí solo mirando a los niños y ellos a mí de forma expectante, en un silencio embarazoso, sin saber qué hacer ni qué decir, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta de que algo había que hacer o decir. El vacío no se permite en las escuelas, eso es el horror más común que tiene cualquier profesor. Esa es la primera que tengo en pedagogía, la primera actividad. ¿Y quién me dio esas lecciones, orientaciones o pautas pedagógicas? Pues los niños. Los niños rápidamente empezaron a decir, Julio, ahora toca abrir el libro matemáticas y luego hay el recreo. Y luego nos sentamos de esta manera. Y al que se porta mal se le castiga así o asado.
y el dictado lo conocimos todos juntos, o etcétera, etcétera. Es decir, me estaban dando las pautas, pautas concretas, de la principal pedagogía, sobre todo de las pedagogías que nosotros años después hemos llamado pedagogías basadas en la organización, antes de que nacieran y emergieran las pedagogías basadas en ya más científicas, entre comillas, basadas en la psicología. Luego, claro, me estaban dando las patas, yo hacía naturalmente como que aquello que me estaban enseñando yo ya lo supera, si yo era tan buen alcalde, y ellos simulaban el mismo juego, como que ya lo sabía, hasta que en mi rápido aprendizaje fui haciéndome con, apropiándome de todas estas rutinas prácticas, muchas de ellas seculares, para manejar la gobernabilidad de la escuela y hacer soportable ese lugar del diálogo que teníamos que compartir durante tanto tiempo, ¿no? De manera que eso es muy importante. Luego también, claro, aprendí con otras observaciones de los compañeros, aprendiendo a manejar el brillaje desde la pizarra hasta los mapas que había por allí. En fin, aprendí en un contexto pedagógico por excelencia, que es el taller. Como ellos decía, escuela es oficina, escuela es un taller. El maestro se siente, está en el orbis sensual, en pintos, bellas imágenes, preciosos. Los alumnos se sientan así y asado y leen o preguntan, en fin. Todo ese es un aprendizaje para mí. Después estudiaba otras cosas, inmerso en la formación pedagógica, ¿tá? Pero por mucho que estudiara y teorizado, yo creo que esa teoría no me ha ayudado directamente a ser mejor maestro y hacer mejores prácticas. Con lo cual, aquí yo planto un reto importante: la oscura y extraña relación entre la teoría, pero la gente no es teoría y la práctica es otra cosa. De esas relaciones yo creo que no se desciende la teoría a la práctica con una escalinata majestuosa en que todo se va. Es decir, no se va, como dice la concepción de la pedagogía como ciencia cierta, positiva. Antes de seguir, es decir, que se ha repartido folio, y no me voy a referir directamente a eso, porque sería algo, y bueno, pero pues puede ser útil, porque ahí hay unas indicaciones contraponiendo, es un artificio explicativo para reflexionar más que otra cosa, si vale ahora, a lo mejor vale hoy en día, porque sí que tiene bajo una línea de tiempo, creo que se ha pasado en términos muy generales a lo largo de la historia de la educación. De un paradigma de escuela como artesanado o de pedagogía como arte o pedagogía como ciencia. Puede corregirse con todo esto que he estado diciendo, que soy más bien partidario, desde luego me parece muy adecuada la percepción de arte. Ahora bien, la pedagogía es más que una experiencia escolar, muchísimo más. Sobre todo si miramos nos vamos a la idea que tenía Durkheim, hablaba de una relación, de una actividad teórico-práctica, pero que le da, consideraba más próximo al conocimiento como tal. No es una ciencia empírica, pero es un conocimiento de tan alto rango como cualquier otra disciplina. Pero claro, se trata de un tema que entendía la pedagogía como la explicación de lo que hay, de lo que ha habido en el pasado y de lo que hay en el presente. Y ahí confluye lo que después se han llamado ciencias de la educación, porque pedagogía es la sociología de la sociología de la educación, puede considerarse la economía de la educación, la política educativa, en fin, todas estas otras ramas, subramas que comprenden las llamadas ciencias de la educación hoy día, pero que se pueden llamar el conocimiento sobre la escuela pedagógica. Yo
una breve aproximación histórica. Si yo creo que es interesante rastrear los diccionarios, ¿qué dicen las palabras y las cosas? No son inocentes, ¿qué dicen? Los diccionarios acumulan, acuñan lo que puede ser el concepto hegemónico en un determinado tiempo, en un determinado, va, aunque vayan retrasados, las ciencias o el conocimiento académico ya hayan modificado esas conceptualizaciones, pero sí que han recogido lo que la idea que se tenía. Entonces, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, del 18 y el de 19, porque si pueden rastrear en internet, veréis, ahí todos estos diccionarios normativos están, se habla, a ver si encuentro que lo leo directamente, dice. En el 18 se habla de pedagogía como el cargo de instruir o enseñar a los muchachos o la misma enseñanza o régimen de ellos. Y del pedagogo se dice que es el ayo, ya sabéis, el ayo el que cuide, dirige a los muchachos. Un siglo más tarde dice que es el que anda siempre con otros y le lleva donde quiere o dice lo que hay que hacer. A finales del 19, ya solo a finales del 19, se habla de arte de enseñar o educar a los niños y al pedagogo se dice que es el maestro de escuela. Pero atención, fijaros, solo hasta 1980, principios de los 80, la definición de pedagogía se incorpora en la RAE como una ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. O sea, cuando se ha dado claramente en España un salto importantísimo del triunfo del paradigma científicista, que yo, por poner un mojón, pondría pues, ese triunfo, aunque viene de los intentos de antes, por la Ley General de Educación de Instituciones para sí. Pero desde las pretensiones de que la pedagogía fuera ciencia, que eso se dice que fue Gerber, sobre todo acá, a principios del siglo, empezó, ya sabéis, ahí, en enseñanza, Spencer, el cross-positivismo, y sobre todo con la entrada de la psicología, de crear unas ciencias de la enseñanza, una pedagogía científica. Yo quisiera recordar, por ejemplo, en anécdotas, ese libro de La Nímola, la pequeña novela de Unamuno. Unamuno, ya sabéis que era cross-positivista, estaba en esas filas, en esas huestes, pero en un gran viraje, y en 1905. Escribió una preciosa novela que se llama Amor y Pedagogía, que es una especie de sátira ácida, aguda, pluma que tenía, donde se veía pues, las poco buenas intenciones que tenía el catedrático de Salamanca, y es la historia de pues, un señor, la ciencia y Spencer era algo seguro, porque un plan educativo iba a tener un hijo perfecto, un genio, iba a crear algo porque estaba todo medido cuando se desarrollara el país de esta riqueza, cuando es una caricatura, es humorística y trágica, estuviera buscando la mujer adecuada, una mujer para casarse con ella, que tuviera las dotes biológicas y educativas para que coayudara a este proyecto educativo, a esta pedagogía. Curiosamente, se casó una mujer que era todo lo contrario, y entonces, mientras él pretendía ese tipo de educación, su mujer, Don Abito se llamaba el señor, le lleva la contraria, no le deja con amor, con sentimiento, es la palabra del romanticismo, la religión, lo intuitivo. Entonces empieza a hacer una serie de categorías contrapuestas sobre razón, pensamiento, ciencia, contrapuestas masculinidad, contrapuesta a la mujer, la materia, la mujer frente a la forma, el sentimiento frente a la razón. Este juego que hace una nuestra novela, que es una clara crítica a los primeros sueños de la razón, los sueños de la razón, dice, oye, pues queda
al perrosimismo, ¿no? A la ira. Es trágica porque acaba, el chico se acaba suicidando de una cosa y otra. Y parece, algunos interpretadores dicen que parece que triunfa el amor sobre la pedagogía. O sea, el arte sobre la ciencia. Y a partir de Unamuno, este tema ha sido recurrentemente tratado y polemizado. Vienen los impulsos más claramente científicos con la escuela nueva, desde ahora. Ahí, en la escuela nueva está todo en los laboratorios de la norma, Clavarel, Ferrier, Stanley, en Estados Unidos. Esa es la ciencia de hoy. Pero al mismo tiempo, venía con ellos Rousseau. Toda la idea de educación no directiva, libre, de liberación, etc., estaba en. Estaba al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que esta polémica se desata, en la cual podéis encontrar artículos en la revista de pedagogía, de la etcétera, de montones, se empieza a hablar de la alta pedagogía y la baja pedagogía. Es decir, la alta pedagogía, la de los sabios, los filósofos, aquella que se respeta, que tiene un Ortega y Gasset, un Fino Blanco, un Luis de Zulueta, esta gente de esta categoría intelectual, y luego la baja pedagogía, pues el método, aquello que para andar por casa tenía el maestro. Es decir, aparece una y otra vez la distinción, la jerarquía de un saber-poder que se cristaliza en España por la creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y toda la serie de instituciones con los que van en la JAE a traer las ideas importadas de la ciencia verdadera de Europa, o los que no van en la historia aldea. En fin, la historia de la educación tiene ahí en España muchísimo y muy sabroso material para profundizar en esto que estamos hablando. Bien. Hubo también, quiero hablar de ellos, intermedias, una serie de lo que hemos llamado pedagogos orgánicos del Estado. Es decir, los que tienen el poder fáctico en la pedagogía, que hacían los diseños curriculares, y que ahora los programas, los que elaboraban la teoría pedagógica, hacían los libros de texto, ordenaban la burocracia escolar, etc., eran inspectores, eran normalistas y directores de grandes graduadas en sus manos. Pero en los años 40, podría ser así, más o menos empieza a desaparecer la Escuela Superior de Estudios del Magisterio y las primeras secciones de pedagogía en Madrid y en Barcelona, bajo la égida y el mandarinaco, Silvio Gardel, Víctor García Oz, donde salen una serie de egresados que son los que intentan ocupar precisamente ese espacio. Tardan mucho tiempo, hasta los años 60, quien sigue mandando y son la expresión del poder pedagógico son los inspectores. Los primeros cuestionarios de primaria se hacen en 1953 a Adolfo Maíno. O sea, los primeros cuestionarios, no había antes cuestionarios. Los romanones, un grado de 12 asignaturas y nada más. Creo que luego hay, en ese cuadro van apareciendo todas estas cosas, pero tal vez no sea el momento de combinar mi discurso con la lectura de ese cuadro. En fin, estos pensaban y estos maestros se contraponían, y sobre todo en los años 50-60, a las tesis que se iban imponiendo a la idea de pedagogía científica, cuanto frente las mediciones, los test, las pruebas objetivas, la prospección, cuando aparece la idea de fracaso escolar. Pues eso es un invento social. ¿No? Es decir, que. Y se va, que son los que van poco a poco creando, sobre todo en los años 60, son desplazados estos viejos inspectores y, son los que preparan ya la Ley General de Educación. Digamos que ahí se inicia lo que hemos llamado un modo de educación tecnocrático de masas. El problema y el reto es que, al ser la educación de masas, ya necesariamente habría que acudir al paradigma cientificista, y no valía la labor de artesanado que dedicaba maestrillo su librillo, que era una España donde las escuelas eran el dominio de la heterogeneidad, sino que ya con la escuela graduada
aparece un dominio muy superior del Estado, de uniformización y homogeneización y el mercado. El mercado quiere decir una cosa muy clara, libre de texto. Yo viví ya al final de esa situación, en los años 70. No os imagináis el cambio que fue pasar de la enciclopedia, las cartillas, eso, a los libros de Anaya Santillana por asignaturas, cuando el maestro se hace especialista, cuando se acerca a los estudios a la universidad, cuando compite con las enseñanzas medias, y lo que enseñanzas medias dice que se va ejercitando la enseñanza, que se va pedagogizando, bueno, pues ahí empiezan a saltar chispas que en ese debate siguen en estos momentos y se recrecen por otros motivos, como veremos al final, con la ley general, con la 12. Hay también en este hecho de educación algo que afecta. Es una educación. Pasamos desde 1857, la ley Moyano, ciento y pico años, un modo de educación de Moyano tradicional elitista, donde había dos mundos que no tenían nada que ver: el mundo de la escuela primaria y el de bachillerato. Un catedrático de instituto, en la época de Andrés Machado, era algo absolutamente en un universo, una distancia enorme de la cultura del magisterio, de la cultura práctica del magisterio, de la cultura acuñada de ese maestro gremial que, como dice el historiador de educación, crea su propio conocimiento y su saber a partir de la experiencia. Es decir, no tienen nada que ver. Sin embargo, porque eran dos mundos distintos. Los niños iban a la escuela y al acabar los 10 años estaban destinados, pues, para él. Primero 9 años, 10 años, luego 12, al trabajo, al tajo, al comercio o a la fábrica. No tenían una vocación. Y los que iban a ser estudiantes, para hacer el bachiller y obtener el don, las élites, iban al instituto cuando nosotros permanecían en la escuela. Estas cuestiones sociales, de jerarquía, iban ligadas a conocimientos específicos. Le quedó al magisterio, al maestro, el saber más propiamente suyo era el pedagógico, sobre todo el maestro generalista, antes de que empezaran las especialidades. Y de ahí os podéis explicar cómo ha habido siempre muchas reticencias a aquello que llamaba una buena pedagogiquerías, ¿no? Y otros muchos han llamado de otras muchas maneras, a veces hasta casi insultantes. De manera que veis que me vuelve una ambigüedad. Decir que es un arte, pero de ninguna manera puedo admitir una especie de desprecio a la pedagogía como un conocimiento inferior, ¿no? Es decir, es un conocimiento muy complejo que de lo que ha habido, pero no que con ese saber necesariamente vayamos a planificar el resultado de la educación con unos objetivos que hacen unas bases, hay más agua, o como hacía un ingeniero, pues con unos esquemas de funcionamiento que podían proceder de una fábrica de lavadoras, el fordismo, ¿no? La planificación tecnicista y tecnocrática. Los años 60 son un cambio de paradigma, un cambio en la formación del magisterio, un cambio en el texto. Absolutamente en todo esto. Hubo una reacción del bachiller diciendo que le quitara a niños y entonces que se le quitaba de los 10 a los 14 años. Estas edades son fundamentales, los 10 a 14 años aparte como problemáticos siempre. Ahora ha habido otra cosa, ahora ha habido con la Rose, pues cuando el discurso y la cultura pedagógica se amplía por todas partes y llega hacia los institutos, sobre todo con la figura del psicopedagogo, y eso pues ha despertado también ampollas, ¿no? Estas pedagogías en la época democrática de masas son las que están basadas en, fundamentalmente, o al menos teóricamente, el discurso de la psicología. Llamamos pedagogías psicológicas frente a aquellas otras pedagogías a las que me refería antes, basadas en el orden, basadas en la organización, en los cuadros horarios, en la extinción del tiempo, del espacio,
de qué se hace en cada momento para gobernar una clase heterogénea, etc. Desde luego que está ahí. Pero esas otras, de pasarse a la organización, siguen existiendo. Lo saben todos los maestros, aunque lo quieren. Pero luego también, claro, tras esto, está la idea de la pedagogía, de la enseñanza como liberación, como extracción, como el niño que tenía algo dentro, el maestro jardinero, que está la idea rusoniana, que es protegida por todos los procesos de innovación pedagógica del entonces, ¿no? Pero fijaros que esto se comparte con cierto cientificismo, y los expertos pedagogos eran capaces de combinar estas dos cosas. Recordando también aquellos años 70, si veis los cuadernos de pedagogía del 75, daréis a hablar con todo entusiasmo a muchos autores de la pedagogía por de los programas, de la pedagogía por objetivos, del conductismo como apoyo psicopedagógico, que en esos momentos estaba de moda, y al mismo tiempo todo el discurso rusoniano, todo el discurso de liberación en el mismo autor, en los mismos artículos. De manera que esto nos confunde si queréis todavía más. Pero claro, lo más que la pedagogía, lo que dicen los autores críticos, como en la sociología de la educación, os recomiendo la lectura Carlos de Lena, hay una tendencia de pensar que la enseñanza es inculcación, es imposición, que va de fuera a dentro, no de dentro a fuera. En fin, que es una cuestión de poder, es una cuestión de dominio, como el padre al hijo, como el psicoanalista se ha analizado, como el maestro al hijo. Estos problemas son los que nos ponen en duda para sospechar de los discursos, de los idealismos. Y los idealismos son de muchas maneras, porque claro, efectivamente, los fundamentos psicopedagógicos que yo creo que son los que están en este momento por hablar de la Rosa, que pasa convirtiendo en lugar común, por ejemplo, el constructivismo, etc. O sea, pedagogías basadas en la psicología por una cosa muy sencilla, porque el gremio de psicólogos ha ocupado un poder dentro de la simbiosis y de la alianza entre cultura político-política y cultura científica de la escuela. Están ahí, desde César Porter, los artífices de la noche. Pero claro, frente a esto ha aparecido, y yo casi me voy adelantando un poco al final, porque hay muchas cosas por medio, porque tengo que tener tiempo, frente a esta crítica tan acerca que se hace a la psicología, basadas en la psicología, que efectivamente yo comparto, que no puede considerarse un fundamento, es decir, la fórmula esa de que un buen diseño curricular con unos profesores bien formados, fundamentos psicopedagógicos y buenos materiales, por fuerza, ha de producir una mejora en la calidad de la enseñanza. Eso no funciona así. En las ciencias humanas, tratamos con almas y no solo con cuerpos, no funciona. Pero frente a eso, el discurso, digamos, sobre todo que ha crecido y recrecido en los medios, en los claustros, de las enseñanzas medias impone la disciplina. Una ilusión psicopedagógica se sustituye por lo que yo he llamado ilusión epistemológica. Pensar, por ejemplo, la filosofía, sí, la ciencia, la matemática, la historia, etc., en sí mismas, en su propia lógica interna, encierran el potencial educativo, que lo que no es necesario más que saber esa ciencia dominarla para transmitirla que funcione bien la educación. Claro, esa es que no es así, es que además las disciplinas escolares, aunque sean el bachillerato, no es la ciencia. Un profesor de matemáticas no es un matemático. Y la historia escolar, no es la historia en su lugar. Darcy decía que una cosa es entender carpintería, la ciencia de la carpintería, el trabajo, y otra cosa son los trabajos en madera que hacen los niños. Hay una transmutación, no es solamente una traducción didáctica y a acoplar y adaptar la ciencia
a aquello que pueden aprender los niños, sino que es un conocimiento escolar genuino, es decir, original, nacido con textos pedagógicos. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado esto, en el caso de la historia, el amigo Raimundo Cuesta, la historia escolar es antes, se produce, se genera su código. Su código disciplinar en la historia tiene una génesis anterior a que la ciencia, la historiografía y la ciencia histórica existan en las universidades. Estaba el servicio de la retórica, de la memoria, la rápida estudión de los jesuitas, pero aparecen todavía las edades antediluvianas de la peste, es decir, la ciencia antes de la escritura, después la media, tal, todos los códigos de la enseñanza patria, etc., están en la escuela antes de la ciencia. Y cada ciencia en particular tiene su propia historia externa. La ciencia, como la tiene la propia enseñanza de esas materias, de esas asignaturas. El proceso de asignaturización de la enseñanza es un proceso peculiar donde se inventa y se reproduce una materia de estudio que no es la propia disciplina en su lugar de producción. De manera que no creo que con la ilusión psicopedagógica se pueda sustituir con la ilusión disciplinar. Tengo 10 minutos y yo estaría encantado que luego polemizáramos si quisiéramos, porque las cosas que ahora me quedan en el tintero puedan salir después, ¿no? Y bueno, quería acabar, para terminar, pues con una alusión. Decía que este tema, decíamos, que sí, está abierto, sigue con una gran radicalidad. Yo no sé si conocéis una serie de literatura, digamos, antipedagógica, vamos a llamarla así, porque incluso hay una obra, un trabajo que se llama Panfleto Antipedagógico, que ha sido con enorme éxito, está renovado por Fernando Sabater. Bueno, hay mucha gente, sobre todo en enseñanzas medias, que han reaccionado por ese fenómeno que os decía de algo antipedagógico, que es un saber que se remite y se vive como algo inútil. Bueno, yo traigo algunos textos que, si no queréis, luego los podemos explicar. Un profesor asturiano que se expresa como algo inventado, inútil, innecesario, la pedagogía, en fin, una serie de descalificaciones, como si las matemáticas o la física no fuera inventada. Entonces, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, esto ha tenido un enorme éxito, circula, además amparado por medios de comunicación, por notables y distintas figuras de la literatura, pues, no solo Fernando de Pensamiento, Fernando Sabater, Muñoz Molina, Muñoz Molina Lindo, Arturo Pérez de Verde, en fin, si os encontraréis y en determinadas páginas web, pues, y determinada tendencia que tiene una intencionalidad también crítica a los y a sus autores, pues que se han decantado pues, una serie de ideas muy simples para defender estos panfletos antipedagógicos, aunque claro, ahí a Kant, que era profesor de pedagogía, pues se le salva, claro, cuando era una rama de filosofía de la moral, es algo que se olvida, que pedagogía es la que hacían en la historia, solamente en el pensamiento pedagógico hispano, estos inspectores que decía, hay una potencialidad, sean del bando que fueran, intelectual y cultura, que es realmente impresionante. Ahora, otra cosa es creerse cuál es, no hay estatuto epistemológico de la pedagogía, si no es una ciencia empírica, demostrable, exacta, etc., es como decir, bueno, ¿y qué? Porque claro, estos panfletos vienen a decir que estamos sufriendo los pedagogos, los psicólogos y la pedagogía, es decir, el fracaso escolar, que proviene como si proviene de la LOSE, ha sido desastroso, estamos en crisis permanente, una debacle sin fin, precisamente pues eso yo personalmente me pido en absoluto. Es más, yo diría que la LOSE, la ley de las reformas,
era un papel mojado. Todos los maestros sabemos que es una cosa, el boletín oficial del Estado de ahí, de miserias curriculares, y lo que sea que es absolutamente otra, que tiene unas raíces mucho más profundas en el tiempo y en la, esa necesidad de arte que Dios decía. De manera que la LOSE, yo creo que ni ha favorecido, ni ha disminuido, ni para arriba ni para abajo. Vamos, eso el fracaso, llamado fracaso escolar, que eso es la norma, que se hace esa campana de Gauss, pues para claro, porque si no hay fracaso, no hay éxito. Es una cosa que necesita el sistema de credenciales, de título, de progresos en la Torre de Babel y la carrera escolar que tiene que ir progresando con un sistema de selección, de reclutamiento. Y efectivamente, el graduado escolar de la Ley General de Educación tenía el 30% de fracaso, igual que ahora en la ESO. Y los fracasos escolares empiezan en un momento en que empiezan los exámenes de tipo reválido universales para dar un título. Antes no existía en la escuela decimonónica ni en la de anterior a la República, no sé, en la edad dorada de la pedagogía. Estos pedagogos aborrecían los exámenes porque, claro, tienen una misión, que es esa de selección, que se les da de depurar, los que se caen de la escalera y los que siguen yendo más arriba. O, claro, se hizo una retórica de dar oportunidades de comprobar los conocimientos establecidos para, ya sabemos, para rectificar la enseñanza y conseguir mejores resultados, pero en fin, todo eso desde el pensamiento crítico puede ser incuestionable. No había exámenes en la escuela tradicional, no existían. Era una cosa a veces que llegaba al inspector con el cura de un alcalde y se hacía una exhibición con el niño para ver Juanito que bien sabía los cabos y cosas de estas. Pero esta obsesión de evaluación continua, que es continuamente estar examinando, ¿vale? Todo el artificio de examinar, una sociedad examinatoria, una escuela examinatoria, un conocimiento examinatorio de la examinar, eso es una cosa propia del modo de educación democrático de masas y de uno de los corolarios de una idea cientificista de la pedagogía. De esas otras ideas, digamos, más humanistas. De manera que yo creo, por ir con un resumo, si puedo concluir en algo, que la pedagogía es arte ciencia, tiene efectivamente de arte todo lo que dice al principio, de artesanal, de un conocimiento que se basa en la práctica. Aquel que puede orientar y dirigir, aquel que sirve como pauta segura, el que se aprende en el propio contexto escolar. Que fue durante la escuela moderna, desde sus inicios hasta los años 60, que empieza a hacer crisis. Y la escuela, como ciencia prospectiva, es decir, como ciencia que adivina, que prevé o que dicta lo que tiene que ser para tener tales resultados, esa idea de ciencia para mí no tiene que ser. Es otro conocimiento. Pero es un conocimiento de una naturaleza absolutamente distinta a la de la física. Como no nos digan más que eso, si a eso nos dicen también que luego la pedagogía ha sido el origen de todos los fracasos, yo cuando me han dicho una vez esto, he dicho que ¿por qué no los liquidistas? La reforma, eso es otra cosa. Las reformas tienen otra explicación. Tiene esa explicación precisamente porque el aparato burocrático, político, académico tiene necesidad de estar denunciando constantemente a través de torsión de convenio para acá que la educación está mal, que está en crisis, que es un desastre porque va a venir la mejora de la cual yo, como productor de esa teoría, me gano un lugar de vez. Claro, esto es una cosa, es decir, todos los reformadores, todas las ilusiones pedagógicas, forma de la escuela se basa en la necesaria afirmación científica con palabras, informes PISA, informes PASO, lo que sea, en demostrar los desastres para tener que dictar desde una esfera que es lo que se llama la cultura escolar democrática, científica, que se han aliado y se han aliado, pero siempre está mucho más cercana
pero por otro lado divorciada a gran distancia está lo que han llamado los historiadores la cultura empírica práctica de la escuela. No hay que desasosegarse para que no exista esa mecánica de aplicación, porque estudiar pedagogía en el sentido que os estoy diciendo, la historia de la pedagogía, la sociología de las ideas, de las instituciones, que nace en una determinada sociedad, pues es fundamental, es enriquecedor. No hay garantía de que mañana demos mejor las clases con ella, pero nuestras clases no son iguales. No son una persona ni nada, no es una persona autoengañada. Somos es conscientes del mundo en que se desenvuelve, para tal vez, con esa perspectiva más amplia y crítica, poder transformarlo en algo. Acabo que se encontraba con un texto de un inspector que se llama Adolfo Maillo, que ha sido considerado como el de la pedagogía franquista, que no veo tan claro esa cuestión. Bueno, si no lo veo después, porque yo creo que he cumplido los 10 minutos. Habrá tiempo para sacar las cosas que no me haya acordado de deciros ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Es una vida en la escuela institucional, formal, arreglada. No es que si te decía, es decir, que es la que vaya mi experiencia, la que es una vida, ¿no? Totalmente agarra con pedagogía como aprendí un arte, un oficio. Mira, yo he comparado muchas veces, te voy a explicar, la escuela, esa experiencia me vi como un actor. Cuando las cuatro cosas rudimentarias que aprendí de cómo gestionar la escuela, el espacio, el tiempo, los niños, cómo se sienta, que no es lo mismo, eso se sienta juntos, no tan alejados, unidos para allá, unidos para acá. Estas cosas son el arte empírico y práctico. Cuando las dominé, pues, claro, caí en otra trampa, ¿no? Como todo el mundo. Entonces piensas y te dicen los compañeros, oh, no sé si los unidos aquí. Esto yo te digo, y te daban los trucos, las artimañas, lo que diréis como arte, argucias, mañas, arte, no peyorativamente. Claro, eso da una idea de manipular a los niños. Yo era un actor, porque la escuela es un escenario de representación, donde tienes que gesticular, tienes que poner tu mirada en la mirada de vosotros, tienes que captar la atención, tienes que sugerir, tienes que sugestionar y tendrás que sentir. Ese sistema u otro, era el del palo, o la combinación de los dos. Estoy hablando no de la escuela, sino de lo que la escuela ha sido. Ha sido un sistema disciplinario basado en la penalidad del cuerpo. Y la pedagogía, desde Comenio para Rousseau para acá, fueron las artes de cómo hacer la cosa agradable. Entonces el problema es que cuando tú te crees efectivamente porque la dominas la cultura empírica de la escuela, que sabes cómo se tienen que poner en fila dentro del recreo, que esto ya saben los trucos, los niños saben que no saben, y aquí todo empieza a funcionar, bueno, pues entonces lo que ocurre es que te crees ya en posesión y dices, yo ya sé suficiente. Entonces que te has hecho dueño de la situación, pero te meto otra inquietud para el cuerpo. ¿Cuánto crees que te has hecho dueño? Es la situación lo que se ha hecho dueña de ti. Es la institución. Eso no estaba ahí. Estaba ahí para algo. Para dominar también al aprendiz y al futuro maestro. Y como decimos a veces con cierta acidez, no os creéis tampoco la columna, a rajatabla, es decir, los maestros, los profesores, de esa forma que nos atrapa la cultura escolar a nosotros, no nos hacemos nosotros dueños. Ella doña de nosotros, nos acabamos haciendo guardianes de la tradición y esclavos de la rutina. Por muchas ideas que tengas en la cabeza, al cabo, lo que hace un profesor o otro, aparte de las dotes personales que tenga, de la gracia que tenga explicando, del entusiasmo que ponga, son bastante parecidas.
Y es bastante parecido que se articula el dictado, pues sí, para aprender luego la ortografía y tal, pero para que ese momento están los niños callados y soltados. Y es un alivio. Y lo del examen vale para lo que vale. Pero no habéis visto vosotros en vuestra memoria escolar y decir, oye, que os estéis callados, ¿cierto? El miércoles examen. Son recursos, recursos de un escenario y una situación potencialmente conflictiva, porque yo soy en esto un poco fuerteado, ¿no? No en vano las instituciones disciplinarias que nacen con la ilustración, porque la ilustración inventó las libertades, pero inventó las disciplinas. Y se encuentra la escuela, la fábrica, la cárcel, el cómic. Esta visión hace crítica. Ahora, en todas estas instituciones han crecido ciencias, la psiquiatría, etc., la medicina forense, la pedagogía, que están muy cerca entre sí todas estas, porque son las que se encargan de disciplinar los cuerpos y las almas, individualizar al sujeto y uniformarlo. El mayor aparato de esto, no se puede menospreciar la pedagogía, ha sido la rápida estudión jesuítica. Ahí se inventaron los cursos, las graduaciones, los horarios, las disciplinas. O sea, todo lo que conocéis en el bachillerato es una obra pedagógica escrita por los jesuitas en varios años de experimentación que se llama Radio Estudio. Y transformó el mundo. O sea, el capitalismo y la escuela de élite de los jesuitas son cosas que no se entienden separadas. Porque la escuela yo creo que es la sociedad, no está en la sociedad para salvarla. Esa idea angelical, idealista, de salvación, de sociedades malas, pero la buena, esa, no, la escuela no está en la sociedad impostada, es la sociedad, forma parte de la sociedad. De manera que la escuela es fundamentalmente una maquinaria que tiene unas reglas del juego, y esa cultura empírica, que funciona, diga las leyes lo que digan, y diga la teoría pedagógica lo que diga Herbert y Rousseau esta noche, que quieren decir, y ahora lo que quieren decir es desacuerdo. Pero vamos a ver, ¿cómo la reforma que unas recetas constructivistas, muy bien, cómo se transforma en una chuleta? Yo lo he visto en los chicos que han ido a mi escuela en práctico, y antes de vosotros, pues la casa es exactamente igual. Llevaban todo un aparato, hacían mucho esfuerzo preparado y tal, y se encontraron con los niños que se movían con estos rocas. Al cabo del rato acababan tirando todo eso, olvidándose y buscando los trucos de lo que yo hacía, de lo que hacía. La misma situación contextual del maestro y del aprendiz. El maestro empezó siendo un aprendiz con otro maestro, desde la hermandad de San Casiano. Entonces yo creo que es práctica, es arte, es un aprendizaje en ese taller conveniente. Ahora, al mismo tiempo, si por pedagogía entendemos entender el complejo fenómeno educativo históricamente, socialmente, pues tiene cabida en la cabeza de un pedagogo, en la mente de las personas que queremos cambiar las cosas. Pero no me va a ofrecer la receta, yo creo, de atrás, lo veo imposible. Esa idea cientificista, yo creo que la comparto con la escuela, digamos que es una institución donde dentro se producen unas relaciones humanas entre los profesores, con los niños, una relación pedagógica, que he dicho que es una relación de poder, de los gobiernos, pero que es fundamentalmente muy estable, permanece en el tiempo durante décadas y décadas, y va cambiando, indudablemente, pero no cambia porque lo diga la ley. El mal a los niños está prohibido en 1857, ¿verdad? Inmoral. Y luego el siglo XIX se va modificando de los aspectos, los castigos, cuidado con eso. Ahora, ¿cuándo se ha dejado de pegar a los niños en la escuela? Pues lo digo yo, ¿eh? Cuando no lo que digan los textos de la normal, ni la teoría pedagógica, ni lo que digan todos los reformadores, cuando socialmente el niño ha sido elevado a un estatuto que no tenía antes el niño trabajador que iba a la escuela, por sus padres, por la sociedad, y que ya no se le puede pegar. Ese cambio de esa condición, que es muy compleja, ¿eh?
Porque eso, fíjate, ahí se cambió el niño, se hizo un niño, yo llamo, mayor, abstracto, icónico, utópico, sin tiempo, sin espacio, sin clase social. Ya no era el niño de la escuela para ser jornalero. Es un niño piagetiano, psicológico, que es un niño abstracto. En base a ese niño se pasa a las psicologías pedagógicas, a las pedagogías psicológicas. Y ese progreso de innovación teórica, porque antes era, es decir, el niño iba a ser parte del cañón y nadado, era castigado pues, muy duramente, porque socialmente estaba a costas. Es decir, no quiere decir que sea lo interesante es estudiar las ideas pedagógicas en su contraste con la realidad, su contraste con la realidad históricamente. Pero en la escuela, claro que cambia aunque sea para permanecer. Nunca ha habido más escuela que ahora. Si habla de fracaso escolar, fue un fracaso escolar. Nunca. Habrá fracasado aquellos que soñaron que la escuela traía un pan debajo del brazo y una liberación y una ilustración que haría felices a los hombres. El cómo la felicidad de los ilustrados y de los regeneracionistas. Pero vamos, a mí no creo que haya traído la felicidad, pero que nunca ha habido tanta escuela como ahora. Eso sin duda. Y que nunca ha cumplido la escuela de las funciones que socialmente le están realmente asignadas. No las que diga la utopía. No sé si le... O sea, cambia y permanece. El juego de cambios y permanencia es el magnitud de explicar. Genealógicamente interesa tiempo de espacio, la organización con lo espacial, que es una pedagogía, las pasadas de la organización, que decía yo antes. Si es los diccionarios y los manuales de pedagogía del siglo XIX, Tartarera, Avendaño, Montesino, pues era esto fundamentalmente. En la escuela teníamos unos semicírculos, unas secciones, y era se trataba de que si el método mutuo, el castellano, el simultáneo, se impuso al final de comer, que era la prédica, el sermón para todos la vida. Pero para eso había que tener escuelas graduadas que tuvieron el informe de los niños. Pero si unos niños eran pequeños, son mayores, unos leían, otros se les preguntaba la tabla y otros si estaban haciendo otra cosa, había que tener muy bien delimitado los lugares, que además había una especie de semicírculos, en la propia aula estaba dividida en espacios. También se hace eso hoy día en lo infantil, lo de los rincones. Todas esas son las técnicas muy importantes que decía que los niños me enseñaban. Claro, yo aprendí más que ellos, porque ya dije cómo tenían que sentarse, si así es el círculo, para estar más cercano, en grupos. Y sabéis que todo eso se ha jugado siempre para el trabajo en grupos, las mesas, pero eso es importantísimo. Un aula primaria que funciona es como esto que estén clavados con tornillos los asientos en el suelo. Tiene que ser móvil, porque es una herramienta para hacer cosas en la clase. Y el tiempo es una de las formas interesantes, están reglados. Si veis en el cuadro ahí, el arte, donde hay una escuela unitaria, heterogénea, bueno, yo ahora salgo con los niños al campo, no me meto, no. Eso ya no se va a hacer en una graduada, el modelo de escuela, por ejemplo, que se impuso en los años 70. Porque si yo salgo con los niños a la excursión a recoger amapolas aquí, pues resulta que tiene la clase de música que llamará la atención donde vas tú, que tiene que estar aquí a las 12. Porque me dice, no. En fin, la escuela colegio se ha metido en una horma mucho más estrictamente rígida, porque se trata ya de un pequeño cuartel donde todo está regulado para los intereses de distintos grados, distintos maestros, distintas. De manera que eso, y está en los planes, es decir, eso que estuvo tan orgullosa los monónicos, porque hicieron una pedagogía de una escuela para superar la barbarie de la escuela primitiva, aquella del antiguo régimen, que, bueno, si veis algunos dibujos de Bragan, por ejemplo, o de Gustavo Robert, que te pone un aula, donde va a ser un maestro que está dando unos papos a un niño con la ayuda de la mujer, con el látigo de la mujer del maestro, otro le está dando a un niño, se tiran robados de las
le están metiéndole el dedo en el ojo, otros están meando allí. Esto que ha sido caricatura a muchos ilustradores, y que se oían gritos, ruidos. Esto es lo que quieren los reformadores cambiar, y cambian con la disciplina, con el orden, con la organización del espacio y del tiempo, y con unos ritos que los niños saben lo que hay que hacer: llegar, ensayar las manos, estar las uñas, saben cómo estaba, ahora rezar, ahora se sienta, ahora se toma. Si no se hace eso, si no se convierte en rutina, las rutinas son productivas, por la idea de que están innovando, no se soporta. Uno puede hacer lo que quiere, innovación todos los días. Ahora, un maestro, te digo yo, que esté tratando de innovar, experimentando, creando una actividad nueva, entusiasta, etc., de un activismo permanente, eso no es que no aguante. Ese estrés, no hay situación. Y quien diga que haga eso, como se ha dicho, yo creo que está mintiendo. Tú puedes hacer de vez en cuando cosas como cortocircuitos en la rutina que cambian, que modifican la situación, una determinada actividad intensiva, pero que eso es agotador. Y hasta la propia psicología, sus maestros, como la pared, que hablaban de la enseñanza activa, pronto se dieron cuenta que, ojo con el activismo, y empezaron a hablar del activismo mental, o sea que el niño, sí, está muy activo, pero sí, bueno, con las fichas, con esto, mentalmente, no el activismo cinético físico, que era imposible de controlar en espacio pequeño, en nada, que esté moviendo y corriendo por la tierra, eso es imposible. De manera que todas, la práctica ha ido enseñando también a la teoría cómo se puede hacer. El activismo interior, el activismo, digo, la misma hecho. Se ha dicho y se ha debatido, y se vuelve otra vez, desde que aparece en esa. Es que una cosa es, el instituto era una emulación de la universidad, a imagen y semejanza. En los institutos había uno en cada provincia, la pequeña universidad de provincia. El catedrático instituto era una especie de émulo del catedrático. Hay el examen que ha existido desde la Constitución, desde el principio. Porque no en vano el examen, que va unido al título, el examen, es la institución más vieja de la universidad escolástica, la deferencia de los estudios de Quirino Berfeo. Eso está ahí ya, con ese en capilla, el aspirante a profesor para examinarse y que den el paso. Y eso fue los institutos desde el principio, la práctica, el examen era muy distinto como era ahora, pero estaba. En la escuela primaria no. No existía el examen. Existía, sencillamente empezó esos años desde las pruebas objetivas, algunas cosas, emulando a lo que hacían en los institutos, pero me estoy refiriendo en el modo de educación tradicional elitista. A partir de los años 60, empieza a cambiarse las cosas. No sé si has de hablar del CEDODEP, un instituto que fue el laboratorio de ideas del cual surge la ley general de educación y todo lo demás, las fichas de la EGB, ahí empezaron las prácticas examinatorias, basándose en la retórica que ahora ya con la escuela no. Los niños estaban en la escuela 2 años. Luego se iban a trabajar, iban a aprender, leer, escribir, y ahora digan eso, leer, escribir, las cuentas y puntos a cabeza. Es que claro, cuando una escuela de esa propedéutica, que ya tiene un camino que empalma con el instituto, con el progreso a esa propedéutica, empieza a bachilleratizarse la escuela de la misma forma que el bachiller se generalizó. Se produjo una fusión, se van a saltar las chispas y entre ellos el examen. Entonces se hicieron imágenes de semejanza de los institutos, con las especialidades, las asignaturas, y luego algo más pedagógico que venía a ver, que se llamó lo de la evaluación, el examen que hace como si no fuera para examinar, ¿entiendes? Sino simplemente para tomar el curso de cómo se están produciendo los aprendizajes. Pero ¿qué distingue eso de lo que tú dices? Que es la prueba para ir seleccionando. O que los niños se vayan autoseleccionando. Porque aquel que suspende una y otra vez incorpora rápidamente el que es
fracaso y va a determinar incluso el de su futuro. O sea, es una herramienta de poder, pero que fue muy distinto. Mira, los exámenes hay imágenes, estampas y retratos de cómo se producía en la escuela y era, parecía la encuesta, que ahí viene la palabra en el examen, era una especie de exhibición, comprobación del éxito de lo que habían aprendido algunos niños ante el público. Se hacía el examen tradicional que yo viví en mi ingreso de bachillerato, no era un examen que había salido mejor, sino era con un tribunal, a los 10 años, y unos señores vestidos con toga que te preguntaban, claro, o sea, el rito del juez, del tribunal de justicia. O sea, todas estas cosas son importantísimas para explicarse la evolución, los cambios. Ahora, claro, para un niño, ¿cómo? ¿Tiene conocimiento del medio? Pues nada, cada semana un control, y se va interiorizando los sujetos, las personas, se van autogobernando, y se van creando una mentalidad examinatoria porque van a examinar de todo en una vida. Para el valor de conducir, para si hace posterior al ayuntamiento, para esto no está constantemente en pruebas en la educación de adultos, es una sociedad de examinatoria. Y eso yo, te digo, es una de las formas. Foucault habla de eso como ese paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. Un control que ya no está, está en los propios. Los inspectores ya no tienen que ir a examinar, como antes. No, la figura del inspector no es necesaria, el Estado se hace tan excelente, ya está el director y los propios maestros, que ya no solo van a examinar a los niños, se examina a sí mismo, con los rapis, con todo lo que estamos hablando de la burocratización, de la asignaturización, asignatura, burocracia, dice Sánchez Ferrón, y examen son tres conceptos que van absolutamente ligados. Forman parte de un mismo proceso, es un proceso de dominación, es un proceso de crear el tipo de ciudadano que es individualizado. Yo tengo este mérito porque tengo estas notas, porque tengo que pasar estas pruebas. Es decir, la escuela pasó de ser una cosa que tienes que pasar para ponerle el vestido y iniciar trabajo, pasó a ser el principio de una enorme y larga carrera que duraba 20 años, hija. Si te de los 3 años a los 23 que acaba la universidad, tú te ves que son pocos años, y todo lo que es, pero es como una Torre de Babel que no tiene fin, además, con la imagen esa de Torre de Babel, y que va seleccionando, el examen es un instrumento de poder fundamental. ¿Cómo no se puede cambiar? Pues porque la sociedad lo admite que se cambie. Porque no lo va a permitir nadie. Mira, yo acabo de enseñar. Intenté los años, yo intenté los años, no por mis exámenes. Pues yo estaba en contra, tenía problemas con compañeros, con los padres, como con los exámenes, como se le coló a mi hijo, con los niños. Mejor yo que no nos examine, si ellos hacen exámenes. O sea, estaba de todo. Y las notas, ¿cómo se ha vuelto para atrás ahora? Esto ha sido hace poco, después que me he jubilado. Antes se pasó y hubo un sitio, bueno, pues no hay notas, progresa adecuadamente en esta idea que tú dices, ¿no? Que la evaluación sea solo no para seleccionar. Pues han tardado poquísimo en volver, en notarlo es un examen. Se hace un conocimiento examinador. La disciplina, la historia, las matemáticas, no sale para aprender ese misterio científico que está al final. En el estropajo, en el estropajo, la materia escolar se hace para aprobar. El chico estudia para aprobar, para el examen. Eso lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, el problema que... Claro, el placer y el conocimiento son cosas que están absolutamente... Se divorcian cada vez más. Eros y poiesis, ¿no? La idea del placer y el conocimiento son que debían estar, como decía Nietzsche, el placer y el conocimiento. Pues es ese deseo de conocimiento, pues en la escuela lo extingue. El examen es una cosa a la que te somete con un sacrificio, a ser el codo, a base de estar amarrado a una galera, que es el sistema escolar, durante muchos años, que te exiges. Ahora, eso es muy difícil de romper, porque es que hay que romper la sociedad. La innovación de la enseñanza por sí sola, a la contra de los intereses.
imperativos, digamos, sociológicos, culturales, políticos, que son los más poderosos, y que no tienen culpa de una emigrante. Es que ha sido propio desarrollo de la... que no se parece nada a una escuela pequeña de aldea en 1920, ahí con un maestro, a lo que es un colegio, tú sabes, nada tiene que ver. Pues se ha hecho, es uno de los temas de estudio, y hay pocos trabajos buenos sobre ellos. Yo tengo unos amigos que han trabajado, pero yo creo que, unido a todas estas cosas, quedaría mucho en ellos, ¿vale? Mira, yo recuerdo cuando la EGB era a los 14 años, igual que antes cuando lo les hacía el grado escolar. El primer título que tiene la pedagogía, la escuela, que es sancionador, que es importante porque tenía grado escolar para trabajar, o eras un lunático, eres un pálido. Porque aquello fue tremendo, los cambios de esos años, de años y medio. Bueno, yo recuerdo que era además matemática, no había vez que no saliera. La regla de Rufín. La regla de Rufín, pues era eso, pero bueno, un sistema de ecuaciones, que se te quiere decir, era, eso se ponía por dentro de un procedimiento clarísimo, donde el profe sabe cómo se hace, y lo pone a la niña, lo sabe, sobre eso aprobaba. O sea, estaba el conocimiento escolar lleno de trucos, de imágenes, de códigos, de tal, que no están en la ciencia, pero que está hecho en la propia disciplina para poder claramente hacer que salen, que se sabe o no se sabe. Entonces, es que, es decir, es desasosegante este discurso que estoy dando. No es el de, y desde luego no caigo en que si está crisis, si esto sea peor que nunca, no. La escuela es horrorosa. Y eso de que los tiempos pasados fueron mejores, eso nada. Ahora, el problema de enfrentarnos como pedagogos conscientes a la escuela críticamente, tenemos que derrumbar un poco todos los posibles idealismos y enfrentarnos con cierto desasosiego a algo en que hay que dar aquellas cosas que quieren. O sea, hablar de enseñar con poder, disciplina, todas estas cosas. Los anticientíficos aquí, Julio Hueso, dicen que la escuela es un tema de autoridad. Pero eso de la autoridad, nada, el niño. El problema del niño está en una situación de estar las cosas claras, los campos bien delimitados. Si no, y ahí funciona, es que el represivo liberador, Lerena, su libro Reprimir y Liberar, y dice: no es que sea esto o lo otro, eso. Puede tener miles de formas, pero de lo mismo. Mira, hay un texto que aquí no lo voy a encontrar, pero esto es muy fácil. Rousseau, el padre de la... hablando de la pedagogía liberadora, de la no directiva, de la negativa, ¿no? Entonces, decía, dejad que el niño... está aquí el texto, no lo sé, pero más o menos me lo sé casi en memoria, en el Emilio, que vaya donde quiera y que haga lo que quiera. Lo importante es que él crea que hace lo que quiera, pero que lo crea. Pero todo lo que haga tiene que ir donde tú quieres que vaya. No hay mayor disciplina o sentimiento que hacer que se disfraza de libertad. Y el niño dirá lo que quiera, pero tú tienes que saber de antemano qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer. El propio Dios. Más claro no se puede decir. Y el examen, precisamente, es una forma de control de esa situación fundamentalmente de poder. Porque tras el examen está pegado con un sello el título, la certificación. El que pasa o lo pasa. Y eso es lo que da sentido a la vida escolar. ¿Alguno de vosotros imagináis una escuela que no es elección y que todo el mundo está arriba? Sí, si no es una pirámide, si no es un cilindro.